Buena gente, ¿cómo andan? Hoy quería que hablemos de algo extremadamente importante a la hora de hacer buenos videos y que muchas veces lo dejamos un poco de lado, y es el audio. Vamos a probar y a hablar sobre las especificaciones del micrófono Boom de cámara SM-B1M. Este micrófono súper portátil y ultra conveniente que me mandó Sony para probar y hacer este video, y que realmente después de probarlo no es 100% lo que pensé. Más adelante les voy a explicar bien por qué. Pero bueno, para probarlo lo ideal es hacerlo en un lugar no tan controlado como este, como en mi casa, en este pequeño estudio que tengo, sino en una situación más de la vida cotidiana y en un contexto tal vez al aire libre, para poner a prueba qué tal se escucha con ruido ambiente y demás. Así que vámonos, que me tengo que ir al estudio en bajada y ahí vamos a ir probándolo y haciendo distintas pruebas. Acompáñenme. Mi nombre es Martín de Yuli, soy creador de contenido filmmaker de Buenos Aires, Argentina, Sony Alpha Partner para Latinoamérica, y si no estás suscrito a este canal, te pido que lo hagas. Hacé clic en el botón suscribirte y vas a poder ver distintos contenidos como review de equipos, comparativas y otras cosas que vamos haciendo acá en esta comunidad. Ahora sí, vamos a arrancar con esta review de este micrófono. Estoy yéndome a embajada, a mi estudio. Acompáñenme y vamos a hablar sobre este micrófono Sony. Bueno, ahora sí, desde acá, desde la terraza de embajada, estoy en pleno Villa Crespo, en un ambiente bastante ruidoso, típico de acá de Capital Federal. Por eso quería hacer este review en este lugar, para que escuchen el audio limpio del micrófono directamente conectado a la cámara y conmigo hablando. Así que todo este audio lo van a estar escuchando desde este mic. Y si empezamos a analizar desde lo estético, primero desde el diseño del micrófono, lo que más nos llama la atención a simple vista es que no tiene ningún cable. Eso es porque se conecta directamente a través de la zapata de la cámara para capturar un audio mucho más limpio, más nítido, al ser completamente digital. Después, en el lado de atrás, en el lado posterior, vamos a ver que tiene varias opciones de configuración, varias perillitas. Les cuento una por una qué es lo que hace. El primer switch es para cambiar el funcionamiento de digital a análogo. En modo digital vamos a poder usar la zapata de la cámara en los modelos de cámaras Sony que sean compatibles. Si no tenés una cámara compatible con esta tecnología, podés switcharlo a modo análogo. A la derecha tenemos otro switch que es para cambiar el patrón de las cápsulas del micrófono, y acá está lo más destacable. Podemos usar este micrófono en modo super direccional, unidireccional y omnidireccional. En un rato vamos a hacer las pruebas y les voy a mostrar cómo se escucha cada uno de estos modos. Después tenemos el switch de filtros y de atenuación de 10 decibeles o 20 decibeles. Te conviene utilizar estos switch y este modo si tenés una fuente de audio muy fuerte, entonces querés reducirla para que no te sature el volumen. Y por último tenemos el control del nivel de audio. Tenés la opción de usarlo manual con la ruedita y seleccionar vos cuál es el nivel de audio que quieras, o si no, automático, para que la cámara trabaje de manera inteligente detectando el nivel de audio y regulando la intensidad del volumen que necesites. El modo automático la verdad es que funciona bastante bien, lo estuve probando y regula de una manera muy ágil y no se notan tantos cambios cuando después estás editando el material. Te recomiendo esta función automática si no tenés mucha idea, si estás empezando en esto del audio, o simplemente si no querés estar regulando cada 2 minutos el volumen de manera manual, depende del contexto en el que estés. Y por último, en cuanto al diseño, vamos a ver que en el costado, en un lateral, tenemos un puerto micro USB, y esto lo vamos a utilizar si queremos en un futuro hacerle actualizaciones de software, si es que las hay. Y como les decía, este micrófono no lleva ningún cable, ni tampoco pilas ni baterías. Esto es una de las cosas que a mí más me gustan, por lo cual elijo siempre este micrófono, porque odio tener que estar cargando 700 cosas diferentes a la hora de tener que salir a grabar contenido. El micrófono se alimenta directamente con la batería de la cámara a través de la zapata. Pero bueno, basta de hablar, vamos a escuchar cómo suenan los diferentes modos y las distintas opciones que tenemos en este micrófono. Bueno, ahora está seleccionado el modo super direccional. En este momento me están escuchando a mí de una manera muy limpia porque estoy de frente a la cámara 100%. Ahora voy a girar la cámara con el trípode y van a ver cómo mi voz va desapareciendo. Yo voy girando, fíjense cómo cambia, ahora ya no me están escuchando tan limpio. Vamos a girar la cámara 360, ahora estoy atrás de la cámara. Seguramente estén escuchando muy baja mi voz, y a medida que voy acercando de vuelta hacia el frente, van a escuchar que vuelvo a tener presencia hasta que estoy directamente enfrentado a la cámara. En este caso tiene modo unidireccional, funciona de una manera bastante similar a la anterior, donde tenés que estar de frente a la cámara, pero es ideal si estás charlando con otra persona. Imaginemos que acá hay otra persona con la que estoy hablando, así en modo selfie. Lo que va a hacer es ampliar un poco el rango casi a 180 grados,
que capta el sonido del micrófono. Entonces, fíjense que yo sigo hablando acá frente a cámara, pero a medida que giro, se sigue escuchando mi voz, incluso hasta acá, estoy bastante de costado. Voy a seguir girando, acá ya desaparece un poco mi voz. Cuando estoy detrás de la cámara, no se escucha casi casi nada. Y a medida que empiezo a girar, ahí vuelve a entrar mi voz en plano y hasta que estoy de frente a cámara se vuelve a escuchar perfectamente. De vuelta les recomiendo esta opción si por algún motivo no pueden estar completamente de frente o si quieren charlar con alguien, entonces ustedes se tienen que poner un poco más de costado. Y por último, el modo omnidireccional lo que va a permitir es que se escuche tu voz perfectamente en los 360 grados que rodea la cámara. Fíjense que si yo empiezo a girar la cámara, mi voz nunca desaparece del plano, se sigue escuchando. Voy contando hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces mi voz a medida que gira la cámara se sigue escuchando perfectamente bien. Este modo es ideal si estás grabando y vos estás detrás de cámara grabando otra cosa hacia adelante. Bueno, en ese caso, a pesar de que hables en la espalda del micrófono, se te va a escuchar perfectamente bien. Bueno, entonces, conclusiones ahora que escuchamos este micrófono y sabemos cómo funciona. Para analizar los pros y contras de este mic, primero tenemos que entender para qué casos es ideal utilizarlo. Porque no es ideal utilizarlo en cualquier contexto. Está pensado y diseñado para un tipo de función en particular. Como todo micrófono boom de cámara que se coloca arriba de la cámara, es ideal para usar en casos donde la fuente de sonido, es decir, la voz de una persona, por ejemplo, esté cerca del micrófono. Si estamos haciendo vlogs o si estamos hablando, tipo contenido en YouTube, como en este momento, como estoy yo cerca de la cámara, va a ser ideal porque no tenés que depender de micrófonos de cables y nada por el estilo. En ese caso, te lo súper recomiendo y este tipo de micrófonos shotgun están pensados y diseñados para eso. Si tenés que grabar una entrevista con una persona que está sentada tal vez a, no sé, 10, 15 metros alejado de la cámara, este tipo de micrófono tal vez no sea el ideal para grabar eso. A pesar de que este en particular, a medida que te alejas, igual sigue sosteniendo una ganancia bastante importante, pero para ese tipo de situaciones probablemente te convenga usar un micrófono corbatero o un boom directamente más cerca del sujeto. Dicho esto, entendemos que este tipo de micrófonos para este contenido, tipo YouTube, tipo creadores de contenido, donde andás con la cámara para todos lados, es hoy en día el mejor de los que tenés en el mercado. Después, algunas ventajas rápidas que estuvimos charlando. Primero, no necesitas ningún cable y ninguna batería. No tenés que tener cargado el micrófono, algo que pasa muchas veces con otros tipos de mix, que a la hora de empezar a grabar te das cuenta que no lo cargaste o se te muere la batería o lo que sea. Bueno, con este no te va a pasar porque no lleva batería y no lleva ningún cable para conectarlo a la cámara. Segunda ventaja, al ser un micrófono digital que se conecta con la zapata de la cámara, vas a tener un audio mucho más nítido, mucho más claro. Tercera ventaja, es súper portátil. Como viste, es bastante chiquito, ideal para tener en la mochila junto con la cámara. Y cuarta ventaja, para mí la más importante de todas y la más útil, son los distintos patrones que puedes configurar de las cápsulas. Esto que les mostraba recién, para poder hablar detrás de cámara, para poder hablar bien direccional al micrófono, etcétera, etcétera. Dependiendo del contexto en el que estés, vas a poder seleccionar el tipo de configuración de cápsula que vas a usar y eso es una gran ventaja con respecto a otros micrófonos que andan por ahí en el mercado. El precio, a modo de referencia, para que sepas, en Estados Unidos ronda los $350. En Argentina, hoy, julio 2023, está aproximadamente 180 mil pesos argentinos. Y aprovecho para decirte que si estás en Argentina y querés comprar cualquier equipamiento Sony, cámara, lentes, accesorios, micrófono, podés utilizar mi código de descuento que es Martin en Sony Store y te ahorras un 5% de descuento extra a todas las promociones que tiene la página web del Sony Store oficial en Argentina. Y bueno, gente, hasta acá llegó este video. Coméntenme qué les pareció. Si tienen alguna otra duda con respecto al micrófono, déjenla en los comentarios. Y si les pareció útil este video, compártanlo a otros colegas para que también conozcan estas funciones de este micrófono Sony. Nos vemos.